mando un fuerte abrazo, un beso, un apapacho. Espero que estés disfrutando de este día. Y pues hoy tenemos una recetita nueva. Hoy vamos a preparar una pancita deliciosa. Está para chuparse los dedos, no se la pierdan. Vamos allá y vamos con los ingredientes. La verdad es que esta receta es muy económica, no usamos tantos ingredientes y pues solo esto es lo único que vamos a necesitar. 150 gramos de chile guajillo, depende qué tanto te agrade que esté más espesito, más caldoso. Además le vamos a ir agregando más agua, entonces 150 gramos está perfecto. Vamos a usar una mitad de cebolla, yo tenía estos pedacitos, ya saben que luego van sobrando, y pues los juntamos y formamos media cebollita. Vamos a usar 4 ajos y pues nuestra pancita. Yo compré 2 kilos. Y pues miren, ya la tengo bien limpia y bien enjuagadita. Y nuestro epazote también ya enjuagado y bien lavadito. Lo primero que vamos a hacer es, pues, como ya lo ven aquí, limpiar nuestro chile guajillo, retirarle las patitas. No te preocupes si lleva semilla. Al final de molerlo, pues lo vamos a colar. ¿Ok? Lo primero que hacemos es colocar nuestros chiles guajillos ahí con tantita agua. Esto para que se suavicen y pues ya el agua está caliente y ahí los vamos a poner todo nuestro chile. Y bueno, en este canal ya llevamos 2 tipos de pancita que preparamos, la pancita gallega y esta. Esta es un poquito más picosita y pues las dos están deliciosas. Espero que no te pierdas ambas recetas. También vamos a agregar aquí de una vez nuestra cebolla, toda la cebollita y nuestros ajos. Lo vamos a dejar hervir un buen ratito para que todo suelte su sabor y pues posteriormente lo vamos a moler. Y pues ahora sí le apagamos y lo vamos a dejar enfriar un poco, pues para que lo podamos moler y no nos vaya a salpicar. Ya que ya se está enfriando, miren, nuestra cebollita quedó más o menos así, cocidita. Y pues vamos a la licuadora. Agregamos todo se va a nuestra licuadora, todo lo de nuestra ollita. Y no te preocupes por las semillas, repito, ahorita lo vamos a colar muy bien. Lo vamos a dejar moler bastantito tiempo, esto pues para que no se desperdicie tanto chile y se muela y podamos colar lo más posible, ¿vale? Aquí ya tenemos nuestra coladera, ya enjuagamos nuestra olla para retirar todas las semillitas que se pudieron haber quedado. Y pues es momento de colar nuestro chilito guajillo. Vamos a ir agregando agua poco a poco. Esto es para que pueda ser más fácil la hora de colar. Y además de que pues recuerden que este es un caldito. Entonces no te preocupes por la cantidad de agua. De hecho, entre más agua le eches, pues más caldosito te va a quedar esta pancita. Aquí pues vamos a agregar el resto del chilito guajillo, pero a la vez también agregamos agua en nuestro vaso de la licuadora, pues para que se vaya enjuagando este y todo el chilito caiga en nuestra cacerola. Y pues bueno, esta es nuestra última enjuagada de las semillas y pues miren, ya quedó aquí toda la cascarita, todo esto, y esto es lo que vamos a retirar. Y pues ya tenemos aquí nuestra ollita, vamos a seguir agregándole un poco más de agua, pero antes agregamos nuestra pancita. Esto es para que pues a la hora de echar la pancita no se nos vaya a derramar. Entonces primero agregamos la pancita y posteriormente vemos qué tal nos queda y seguimos agregando más agua.
Yo fui agregando la pancita poco a poco porque pues bueno, el chile guajillo luego brinca mucho, salpica mucho y mancha todo. Entonces, con mucho cuidado agregan toda su pancita a la cacerola y pues ya aquí va quedando. Y miren, como les comento, aquí pues todavía se ve que le falta más agüita porque si no va a quedar muy espeso. Entonces, ya ahí ustedes van viendo, aquí ya es momento, ya empezó más o menos a hervir. Y le agregué también ya nuestro ramo de epazote. Entre más epazote, más rico. Yo sé lo que les digo. Aquí pues les repito, ya es cuestión de gusto si lo quieren dejar así espesito o le quieren agregar un poco más de agua para que sea aún más caldosito el asunto. Agregamos sal al gusto y pues ahora sí, ya miren nada más cómo está quedando. Vamos a dejarlo que hierva bien, para que ya suelten todo, 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 todo su sabor. Y pues vamos a probarlo. La la, miren nada más. Qué fantasía, qué rico está esto. La verdad es que pues aquí ya tenemos nuestra pancita y miren nada más qué rico se ve. Vamos a probar, la verdad es que huele delicioso y pues está muy muy rica. Obviamente pues ya tenemos aquí nuestra pancita, le vamos a agregar un más caldito, ese que les dije para que les quedara más jugosito, más rico. Miren nada más. Qué rico caldito de menudo. Y pues nos lo vamos a preparar. Para esto picamos cebollita, que le vamos a agregar. También tenemos chilito piquín. Este pues son como caniquitas. Tú lo mueles y ya se agarra esta consistencia. O también podría ser chiles de árbol tostaditos. No inventen, ¿no? Qué delicia. Le agregamos también pues su limoncito, salecita, unas tortillitas a mano y pues no inventen, qué rico. Chicos y chicas, pues espero que realicen esta receta, que les agrade, que les encante, que la disfruten. O sea, imagínense, un dominguito en la mañana con esta pancita. No, 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 no. Y pues bueno, chicos, yo voy a degustar esta rica pancita, así es de que nos vemos la próxima.